Y buenas, buenas tardes. Hoy es el 13 de septiembre de 2023 y en esta ocasión en el Seminario de Física y Cómputo tenemos el agrado de presentar a la doctora Karen Valencia García del Instituto de Investigación de Materiales. Ella nos va a hablar sobre, bueno, el título es Plática, la ven en la pantalla, pero también pues, la mencionó Cambio Climático, Causas, Consecuencias y Posibles Soluciones. Entonces agradezco a la doctora Karen, a todos los que están viendo esta plática y le damos la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya me presentaron, soy Karen Valencia y bueno, vamos a hablar sobre el cambio climático, sus causas, consecuencias y posibles soluciones. Bien, ahí no pasan mis diapositivas, no sé por qué. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Va a ser conocer la situación actual que tenemos del planeta y también medio proyectar ahí qué puede pasar en un futuro a nivel mundial. Entonces, vamos a tocar diferentes puntos que son qué nos llevó a este punto actual en el que tenemos este cambio climático tan sonado. Dos, extrapolar estos diferentes escenarios que pudiéramos vivir en el futuro o a qué nos vamos a enfrentar. Después, ¿qué se está haciendo para minorar estos efectos? Y finalmente, bueno, enseñarles mis líneas de investigación. Entonces, vamos a empezar con ¿qué es el cambio climático? Seguramente siempre hemos escuchado el cambio climático, pero ¿realmente qué es? ¿Y cuáles son las causas de todo esto que escuchamos? Entonces, el cambio climático es la alteración del clima y las temperaturas en la superficie terrestre. Todo esto va a impactar en los ecosistemas, ¿ok? E indirecta o directamente, mucho de ello se le atribuye a la actividad humana. Pero la pregunta es, ¿cómo es que los humanos hemos provocado todos estos cambios, ¿no? A nivel mundial. Bueno, pues estos cambios se han provocado por los gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, CO2, metano y óxidos de nitrógeno, que constantemente cambian o varían la temperatura del planeta y también deterioran la famosa capa de ozono. ¿Y cómo es que llegamos a este punto de generar tantos gases de efecto invernadero, que son estos tres que les presento aquí? Bueno, uno, es por la demanda energética que constantemente tenemos. Dos, las industrias que generan todos estos desechos a través del uso de combustibles fósiles. Y tres, pues la urbanización. Si vemos en casa, constantemente estamos quemando el gas, el LP, gas natural, estamos prendiendo focos, etc. Entonces todo eso requiere energía que a su vez genera todos estos gases contaminantes. Incluso cuando estamos cocinando, pues a la hora de la combustión generamos todos estos gases, ¿no? Aparte de que no manejamos bien los residuos en el hogar, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo el ser humano ha estado generando este tipo de gases sin efecto invernadero? Pues resulta que desde hace muchos años. Imagínense que descubrimos el fuego y ya lo estuvimos ocupando desde el año 770.000 a.C. O sea, desde entonces ya dejábamos nuestra huella de CO2, ¿ok? Lo ocupábamos para calentarnos, para hacer la comida, mera supervivencia. Después, ¿qué pasa? Que los chinos, por ahí del 2000 a.C., descubren que pueden quemar el carbón. Y también lo hacen con estos fines, ¿no? Con el fin de alimentarse, de calentarse, etc. Y no fue hasta principios y mediados del 1700 donde ahora sí se empieza la industria del carbón. Y desde ahí empezamos con todo, con el carbón, a quemarlo y emitir todos estos gases. Hasta 1820 se perfora el primer pozo de gas natural y por ahí 30 años después se perfora el primer pozo de petróleo. ¿Okay? Y no fue hasta 1980, es decir, hace no mucho, 43 años atrás, que se empiezan a tener evidencias de que la quema de todas estas cosas y estos combustibles fósiles están conduciéndonos a una potencial catástrofe de cambio climático. ¿Okay? Entonces, como ven a lo largo de la historia, pues hemos tenido diversas y hemos descubierto nuevas fuentes para la obtención de la energía. Y también la tecnología a lo largo de este tiempo pues ha proliferado. Pero la tecnología también requiere de una mayor demanda energética. Entonces lo podemos ver acá, no sé si ven mi cursor, pero con este hombre de las cavernas, cuando solo quemábamos madera y carbón, bueno, todas estas cosas que podíamos quemar antes, pues lo usábamos para sobrevivir, para calentarnos y cocinar. Pero conforme la tecnología avanza, vamos creando nuevos dispositivos para que nos hagan una vida pues, más cómoda, más sencilla y hasta muy disfrutable, ¿no? Más allá de la supervivencia. Entonces, cada dispositivo nuevo que tenemos que nos ayuda a seguir proliferando como humanidad, pues tiene un costo energético. Y este costo energético viene de dos maneras. Uno, desde su creación. Necesitamos energía para crearlo. Y la otra es para que pueda funcionar. Entonces, si lo ven, constantemente vamos agregando dispositivos a nuestra vida, desde como este hombre que está aquí sentado tiene sus audífonos, que ahora pues nuestros audífonos ya son por Bluetooth y se cargan también, el teléfono celular, ya no salimos sin nuestra tablet, nuestra laptop, nuestro smartwatch, y cada artefacto que vamos incorporando a nuestra vida diaria pues requiere un gasto energético. Y lo podemos ver acá con esta tabla, que conforme la tecnología y la demanda y las nuevas fuentes de obtención de energía proliferan, a la vez el gasto energético se va por los cielos, ¿no? Empieza a crecer de una manera descomunal. Esto fue para el 2000, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿el problema es el desarrollo tecnológico y la gran demanda energética que tenemos? Pues realmente yo creo que ese no es el problema. Yo creo que podemos seguir evolucionando, tener tecnología increíble y claro que vamos a demandar muchísima energía cada vez más. El problema no es este. El problema es de dónde lo obtenemos. Y regularmente lo hemos obtenido de fuentes de energía que son combustibles fósiles y que despiden todos estos gases de dióxido de carbono, metano, oxígeno, nitroso. Y lo que requerimos ahora es hacer este cambio, esta transformación y movernos a energías renovables libres de gases de efecto invernadero. Entonces ya sabemos las causas. ¿Cuáles son los efectos actuales que estamos vivenciando constantemente que están provocando estas grandes emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno? Para ya no decir uno por uno, o decir gases de efecto invernadero, ¿ok? Entonces, vamos a basarnos en estos dos reportes que son buenísimos, que es el Climate Change 2021 y el Climate Change 2022. Estos reportes los publicó de Intergovernmental Panel on Climate Change, que es el organismo de las Naciones Unidas para la evaluación de la ciencia relacionada con el cambio climático. ¿Ok? Entonces, a partir de ahorita, los datos que veamos para adelante van a estar basados en estos reportes. Y van a ver por qué. Entonces, ¿qué nos dice acá? Acá tenemos una gráfica donde vamos a ver dos cosas. Una es lo observable, que hemos tenido acceso a los datos que ha sido este cachito de tiempo entre 1850 y 2020. Es decir, tenemos 70 años recabando datos y observando qué está pasando con la generación de estos gases. Con estos datos se hizo un modelo que intenta simular cómo fue antes de que nosotros empezáramos a gestionar todos estos gases y cómo va a ser después, ¿ok? Entonces vamos a ver el antes. ¿Qué pasó antes? Vemos que la simulada o la reconstruida es esta como verdecita que se ve aquí en gris, que vemos que del año 1 al año 1850, básicamente la temperatura en la superficie de la Tierra es medio estable, ¿no? O sea, no tiene grandes cambios. Sin embargo, del año 1850 al 2020 vemos que tiene un pico increíble. Y este pico, más o menos, si ustedes se acuerdan, desde cuándo empezamos a tener esta apertura a estas fuentes de energía que son de combustibles fósiles, pues empiezan ahí mediados del 1700, 1820, 1850, que claro que impacta en lo observable, ¿no? En este cacho. Entonces, a partir de ahí vemos que aumenta la temperatura aproximadamente más de 1 grado centígrado en estos 70 años. Y para preguntarnos cuánto es tantito, es decir, cuánto equivale este 1.1 grados, que no nos parece mucho, pues bueno, déjenme les digo que el periodo más cálido, y más cálido estoy hablando de 0.8 grados, fue hace 100.000 años. Entonces nosotros, lo que no pasó en 100.000 años, lo logramos en 70, ¿ok? Entonces, ¿qué tan confiable podría ser este modelo? Vamos a ver. Esta es la parte observable, es como un zoom de esta parte de los 70 años observados. Y vemos que lo simulado, aquí abajo como con verde o azul, es solo tomando en cuenta, digamos que la temperatura de fondo, que es como debido al sol y debido a los volcanes, ¿ok? Luego vemos que la observada pues es la negra, donde viene pues obviamente todo el paquete, ¿no? El humano más la natural. Y la simulada, que es la cafecita, tomando en cuenta el humano y la natural, pues vemos que la observada y la simulada se parecen bastante, al menos tienen la misma tendencia. Entonces, digamos que podemos más o menos confiar en este modelo, ¿ok? Ahora, ya sabemos las causas, sabemos que sube 1.1 grados centígrados en estos 70 años. ¿Cuáles han sido las consecuencias por este 1.1 grados? Hemos visto, y no me dejarán mentir, que se han desplazado las tormentas de la parte del Ecuador, de estas latitudes medias, se han desplazado hacia los polos, tanto el hemisferio norte como el sur, ¿no? Y este desplazamiento se ha visto a partir del año 1980. También, pues hemos visto ahora más que nunca cómo ha afectado a los polos y a los mares, ¿no? Vemos el retroceso cada año de los glaciares que viene a partir del año 1900. Obviamente vemos la disminución del área de hielo marino y esto afecta muy cañón porque más o menos por septiembre se quita casi el 40% de este hielo marino del Ártico y por más o menos marzo se retira el 10%. Y esto afecta a la flora, a la fauna, también afecta a los osos polares porque ya no tienen ese acceso al alimento que regularmente tienen cuando tienen toda esta área de hielo ártico. Y también hay alteración de corrientes oceánicas. Ahora, ¿qué pasa con el mar? Hemos visto que la capa superior, y cuando digo superior estoy hablando 700 metros para adentro de profundo, que más o menos aquí les puse una imagen para que se den una idea más o menos cuántos son 700 metros. Bueno, pues ha subido 0.55 grados centígrados, ¿ok? ¿Esto a qué conlleva? Uno, ha aumentado el nivel del mar, obviamente porque hay mayor derretimiento acelerado de los glaciares, se decoloran los corales y eso es, creo que es uno de los daños más inminentes que se han visto y más catastróficos, que nuestros corales están muriendo, ¿no? Y se identifican los huracanes, cambios en la salud y bioquímica de los océanos. También hemos visto, y no sé si ustedes ven tele, pero en los noticieros de tele abierta justamente han mencionado mucho esto, que el nivel medio global del mar ha aumentado 0.2 metros, es decir, 20 centímetros, entre 1900 y 2020, ¿no? Esto que lleva erosión de los litorales, empeoramiento de la calidad del agua potable, porque pues al subir el nivel del mar, esta agua marina entra al agua dulce y pues se contamina, ¿no? Y tenemos menos acceso a esta agua dulce. Bueno, se daña el patrimonio histórico, afecta a ciertas cosas de la gente que vive cerca, como el transporte, actividad económica de las ciudades, se quedan sumergidos campos de cultivo, que eso también nos afecta a los citadinos, aunque no estamos cerca de las costas, también nos afecta, porque entonces cultivos se dañan y estos cultivos pues cada vez, ya saben, oferta-demanda, y se vuelven más caros nuestros productos. Entonces, ¿qué ha pasado? Resulta que los gases de efecto invernadero en el año 2019, solo en ese año, la concentración que hubo de CO2 ha sido la más alta en 2 millones de años. Desde hace 2 millones de años no se veía una concentración tan alta de CO2. Y de los otros gases, que son metano y óxidos de nitrógeno, pues no se había tenido concentraciones tan altas como en el 2019 que hace 800.000 años. Lo mismo pasa con las temperaturas. Con las temperaturas durante el año 2011 y 2020, las temperaturas que se han experimentado han sido más altas que en los últimos 6.500 años. Entonces, para que se den una idea de que sí ha habido cambios, ¿no? El océano global se ha calentado más rápido durante estos 70 años que les digo que hemos estado observando todos estos fenómenos, que al final de la última era de transición glaciar, que fue hace 11.000 años. Y todo esto ha impactado en diferentes eventos extremos, que todos ya nos hemos estado dando cuenta de ellos. Uno son las olas de calor. Las olas de calor que se ven en Europa cada vez son más brutales. No sé si ustedes lo sintieron, pero aquí en la Ciudad de México, la última primavera, bueno, esta que acaba de pasar, cuando estuvo el calor tremendo, o sea, ahora sí se sintió. Y yo no sé, pero si le preguntan a sus tíos, a sus abuelos, a sus papás, si habían sentido tanto calor o cuando ellos eran niños sentían tanto calor como ahora, seguramente les van a decir que no. ¿Qué más hemos visto? Sequías, ¿no? Como en el norte del país. Muchos más incendios y bueno, cada vez más inundaciones, ¿no? Y todo esto nos afecta a todos. Más o menos aquí está el resumen de lo que hemos estado platicando. Vienen los reportes que les mencionaba anteriormente, donde aquí en rojo vemos el incremento en las temperaturas. Y este mapa que ustedes ven acá es como el mapa del mundo, ¿no? Por aquí estaríamos nosotros, México. Entonces, lo rojo es el incremento en temperaturas y lo blanquito o grisecito que se ve es porque tenemos una deficiencia de datos. ¿Ok? Entonces, si no fuera por esta deficiencia de datos, yo creo que todo el mapa se vería rojo. Después tenemos acá lo mismo con las precipitaciones intensas, las regiones donde se han aumentado. Y por acá tenemos la sequía agrícola y ecológica. ¿Ok? Entonces, ya vimos hasta hoy, ¿dónde estamos? La pregunta es, ¿qué podría pasar en el futuro? ¿No? Y justamente para eso se sacaron estos dos reportes, sobre todo el del 2021, viene muy bien explicado, donde ellos proponen 5 diferentes escenarios, tomando en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En uno hay más y en otro hay menos. Y todos estos escenarios ya viene la radiación de fondo, o sea, la de volcanes y solar, ¿va? Entonces vamos a explicar estos 5 escenarios para ver hacia dónde vamos. Entonces pongan mucha atención porque está medio revoltoso. Vamos a empezar tomando en cuenta emisiones de gases de efecto invernadero, que es GEI, muy altas. ¿A qué me refiero con muy altas? Pues que la cantidad de CO2 se va a duplicar a como estamos actualmente, va a haber el doble para el año 2050. O sea, 2050 ya está a la vuelta de la esquina, sé que suena lejos, pero nos faltan 27 años. ¿Cuántos años tendrían ustedes de aquí al 2050? Entonces, este sería el de muy altas emisiones, ¿ok? Y el nombre que ellos le dan es de SCP, bla, 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 bla. Nosotros lo vamos a recordar como emisiones muy altas. Después vienen emisiones altas, donde se duplica los niveles de CO2, pero para el 2100. ¿Ok? Luego vienen emisiones intermedias, es decir, que se mantuvieran las emisiones de gases de efecto invernadero a como las tenemos ahorita, que no crezcan, sino se mantengan de aquí al 2050. Y después del 2050 vamos a empezar a disminuir nuestras emisiones. ¿Ok? Después vienen emisiones de gases de efecto invernadero bajas. ¿Qué quiere decir? Que se redujeran a cero, que no emitiéramos ni una molécula de CO2 a partir del 2050. ¿Ok? Y luego el siguiente, emisiones negativas. Ese sí está bien utópico, porque imagínense que tendría que pasar que a partir de que ahorita se termina esta plática, nadie emitiría ni una molécula de CO2. Y aparte de eso, empezamos a capturarlo, es decir, limpiar la atmósfera de estos gases capturándolos. Así que, no sé ustedes, pero yo creo que es bastante utópico. vamos a pensar cuál de estos escenarios sería pues los más viables, ¿no? Yo creo que el de bajas, emisiones bajas, es decir, que aquí al 2050 nadie produzca ni una gota, es decir, ni una molécula de CO2, me gustaría de verdad creerlo y esperaría que pasara. Entonces, realmente no creo que pase. Tendríamos que cambiar todos nuestros carros de todas las personas del mundo a que no emitieran nada de CO2. Tendríamos que cambiar nuestra forma de calentar la comida. Tendríamos que cambiar la parte de la industria, ¿no? Entonces, sí estaría interesante llegar de aquí a 27 años a eso, pero creo que uno de los más probables podría ser que son las emisiones intermedias, que se mantengan, que no las aumentemos, que se mantengan de aquí al 2050 y tal vez a partir de ese año empezar a disminuirlas de una manera pues que se note, ¿no? Después viene el de muy altas, que se duplican de aquí al 2100, que también no se me hace tan descabellado. Pero bueno, vamos a fijarnos para no hacer los bolas en el de intermedias, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la temperatura en estos escenarios? Cuando vemos el escenario tópico, o sea, el de negativas, pues aumentaría de aquí al 2050 más o menos 1.5 grados. ¿Qué pasa con el escenario de bajas? La temperatura en la superficie del planeta, bueno, a nivel mundial, global, sería de 1.8. En las intermedias, que creo que no es el más probable, más o menos 2.8 grados centígrados. El de altas, pues ya se va hasta más de 3.5 y el de muy altas estamos casi en 4 algo, ¿no? Ahora, ok, esta es la temperatura, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Esta es la temperatura global. ¿Qué pasa con la temperatura puntual? Bueno, vamos a ver acá que en este que está aquí, en el de hasta arriba al lado izquierdo, es lo observado, lo que se ha observado en estos 70 años cuando ha subido 1 grado centígrado, ¿no? La temperatura global. Y el de al lado, el del lado derecho, es el simulado con 1 grado. Vemos que son pues parecidos, bastante parecidos, entonces, bueno, vamos a confiar en los datos que nos dan aquí abajo, que es el simulado si subiera 1.5 grados. Entonces podemos ver que acá hay una escala de rojo en la parte de abajo, donde nos marca por el color de la escala del rojo los grados centígrados por zona. Entonces va desde el 0.5, que es muy clarito, hasta un rojo vino que son casi 7 o más de 7 grados centígrados. Entonces podemos ver que a 1.5 grados hay zonas donde, pues claro, sube 1 grado, 1.5, 2, pero hay zonas, sobre todo en el norte, que es el más afectado, que estamos hablando ya de 3.5, 4 grados centígrados, ¿no? Por región. Ahora, con 2 grados pasa lo mismo, lo más afectado es el norte, y con 4 grados, pues ya vemos que empieza a pintar bastante feo, ¿no? Hay zonas con más de 7 grados y hay zonas pues de 4.5, 5.5, ya se ve bastante rojo. Y bueno, recordemos que el escenario más o menos de intermedias estamos hablando de 2.8 grados, ¿no? Entonces estaría pues más o menos por acá, ¿no? En la mitad. Ok, vamos a ver qué pasa con las lluvias y las sequías. Vemos que hay climas extremos. Algunas partes son afectadas por la lluvia, por lluvias monzónicas, y otras son afectadas por sequías extremas, ¿no? Como podemos ver en los mapas de 1.5, 2 y 4 grados centígrados. ¿Qué pasa con la biodiversidad? En la parte morada vamos a ver el porcentaje de especies que van a estar expuestas a condiciones climáticas peligrosas, ¿no? Y estas pueden ser muchas, desde una tormenta horrible hasta una sequía fatal, la temperatura, acidez de los mares, bla, 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 calentamiento del mar, lo que sea. Entonces, en moradito vemos, por ejemplo, el rosa, quiere decir que el 20% de toda la biodiversidad que está ahí se va a ver afectada. Y en morado muy, muy oscuro es casi el 80% de especies, ¿no? Entonces vemos que conforme sube la temperatura acá hasta 1.5, 2, 3 y 4 grados, vemos la cantidad de especies en porcentaje que se van a ver afectadas. Y para ser un poquito más puntuales, aquí se separan en especies terrestres y de aguas dulces que van a ser perdidas, es decir, que se van a extinguir. Y aquí es muy impactante, donde vemos que el amarillo está el 25-50%, el naranja 50-75% y el rojo del 75% al 100% de especies van a ser perdidas. Entonces, si estamos hablando de, ¿qué estamos hablando? 2.5 grados, pues estamos aquí en medio, donde ahora imagínense todas las especies que puedan, todas, de peces de agua dulce y de animales terrestres. Pues bueno, más de la mitad de esas especies que puedan imaginar probablemente se pierdan, ¿no? En un escenario amable, que es el intermedio. Entonces, bueno, no pinta nada bien. Las especies, el porcentaje de especies perdidas marinas. Y aquí ya lo parten dos escenarios, en el de muy altas, que es el de hasta arriba, y este que está hasta abajo, que está del lado derecho abajo, no se ve mi cursor, no sé por qué, acá está, es para la parte de emisiones intermedias. Y bueno, hay zonas rojas donde más de 1000 especies marinas pueden verse afectadas. También, no solo en la biodiversidad, sino cosas que vamos a estar experimentando nosotros, pues es muy probable que todo esto que hemos visto del niño y la niña, que se dan estos fenómenos, toda la parte de Perú y de todo esto se van a amplificar mucho más hacia el año 2050 en los escenarios intermedio, alto y muy alto. También las precipitaciones monzónicas van a escalar en todo el mundo, en particular sur y sureste de Asia, Asia Oriental, África Occidental y Sudamérica. Ahora, esto es bien importante, el aumento probable del nivel del mar de aquí al 2050. Estamos hablando de 27 añitos. Entonces, aquí están los 5 escenarios donde vamos a tomar en cuenta cuánto aumentaría el nivel del mar. Serían 0.55 metros para emisiones negativas y emisiones bajas 0.62, emisiones intermedias, altas y muy altas, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta el de emisiones muy altas, extrapolado al 2100 y 2150 serían de 2 metros y de 5 metros, ¿no? No nos podemos imaginar, o sea, sabemos el numerito y de decir, ah, bueno, va a subir medio metro, pero eso cómo afecta en la profundidad de la Tierra, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría? Entonces, resulta que ya hay muchos simuladores y estos son 2 de los que creo que son mucho más confiables. Uno es el CoastalClimateCentral.org, aquí les dejo el link abajo, donde ellos ya toman en cuenta estos diferentes escenarios. Y ustedes pueden jugar aquí con este simulador, donde ponen el escenario y ponen el año. Y viene por décadas, 2050, 2060, bla, 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 hasta el 2150. Y entonces puedes ver cualquier parte del mundo, le haces zoom y ves en rojito, como acá, se marca las zonas que eran terrestres que van a quedar bajo el mar. Entonces acá les voy a mostrar rápidamente unas para que tengamos una idea. De aquí al 2050 se proyecta con un escenario de emisiones intermedias. Este es Veracruz y este es parte de Tabasco, ¿no? ¿Cómo afectaría? ¿Qué partes van a quedar bajo el agua o quedarían? Serían pues estas, ¿no? Coatzacoalcos y toda esta zona. Ahora, ¿qué pasa con estas intermedias para el 2100? Pues aquí se ve que empieza a verse más rojo todas estas zonas, ¿no? Otra de las zonas que me llamó la atención es Progreso, Mérida. No sé si han estado ahí, pero son playas muy lindas. Y resulta que para el 2050, pues Progreso pasaría de ser este cacho de tierra que se extiende de Mérida, y que tiene muchas entradas, pasaría a ser una isla, ¿no? Porque si ven por acá donde dice San Benito, pues va a quedar bajo el agua. Y estas carreteras que vemos aquí, que tienen acceso a Progreso, pues también van a quedar bajo el agua. Entonces, realmente se volvería una isla. Y de aquí al 2100, pues bueno, se ve cada vez más intenso cuánta tierra va a quedar bajo el agua, ¿no? Hay otro, que este es de la NASA. La NASA también ya sacó este simulador que se llama Sea Level Projection Tools, donde podemos también poner, como ustedes ven acá en este cuadrito, la década y el escenario. También se basaron en estos dos reportes para hacer todo este simulador, ¿no? Entonces, ustedes pueden jugar, ver cuánto va a subir, ver el escenario y todo esto. Bueno, ¿en qué más va a impactar? Como vemos, estas nada más van a ser como escenarios de 1.5 y 2 grados, ¿no? Recordemos que entonces estamos hablando entre el escenario de bajas emisiones y el utópico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el acceso al agua potable? Pues vamos a tener falta de agua si aumenta 1.5 grados, 350 millones de personas van a estar expuestos a sequías y falta de agua. Si aumenta 2 grados, 410 millones de personas. Como vimos también en el hielo del Ártico, pues al menos una vez en 100 años se va a quedar sin hielo. Esto es si aumenta 1.5 grados. Y si aumenta 2 grados, 0.5 más grados, va a haber una vez cada 10 años donde no va a haber hielo. Lo mismo pasa con todas las especies, tanto vertebrados, pérdida de plantas, pérdida de insectos. Con 1.5 grados, la pérdida de vertebrados va del 4%, de plantas el 8% y de insectos del 6%. Y si aumenta 2 grados de vertebrados, la pérdida de vertebrados va a ser del 8%, de plantas del 16% y de insectos del 18%. Y ahora, ¿qué pasará con estas plataformas de hielo? Pues se va a disminuir su área, con 1.5 grados se va a disminuir 4.8 millones de kilómetros cuadrados. Y no me da la cabeza para imaginarme esa cantidad de área que se va a derretir. Con 2 grados se derretirían 6.6 millones de kilómetros cuadrados. El rendimiento de cultivo también bajaría. Con 1.5 grados se disminuye el 3% de cultivo y con 2 grados el 7% de cultivo. Pero acá viene la parte que es un pesar, ¿no? Que es un pesar porque los arrecifes de coral, si sube 1.5 grados, del 70 al 90% de arrecifes de corales mueren. Si sube 2 grados, el 99% de corales mueren. O sea que los corales ya tienen, es muy difícil que lleguen de aquí al 2050 intactos, sino se van a ver sumamente, sumamente afectados. Y la pesca pues también disminuye bastante, con 1.5 grados disminuyen 1.5 millones de toneladas y con 2 grados se disminuyen 3 millones de toneladas en pesca. Entonces, bueno, como podemos ver, ningún escenario es agradable. Entonces la pregunta es, ¿qué nos queda hacer si pues todos están horribles, no? La respuesta es, todos están horribles por nuestras fuentes de energía, por todos estos gases de efecto invernadero. Y si queremos tener el panorama más amable y más utópico, tenemos que voltear la vista y empezar a movernos hacia energías libres de efecto invernadero, energías verdes, ¿no? Para intentar llegar al escenario más utópico posible. ¿Y qué requeriríamos aparte de libres de gases de efecto invernadero? Pues capturar el dióxido de carbono, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en las energías de fuentes renovables, que vamos a mencionar súper rápido algunas, y después vamos a centrarnos en la que para mí es mi amor, que es la producción de hidrógeno. Pero bueno, vamos a ver algunas fuentes de energías renovables, como es la fotovoltaica, es decir, las celdas solares. Hay paneles solares, que son estos que vemos acá, o placas fotovoltaicas que están formadas por otras más chiquititas, que se llaman celdas, y estas convierten la luz solar en energía eléctrica, ¿no? Y bueno, muchos de los países también ya están poniendo sus energías en estas fuentes renovables. China lleva la ventaja, después Estados Unidos, Japón, y pues como ven, México acá no pinta, ¿no? Pero bueno, ya hay esfuerzos por estarse moviendo hacia estas energías. Luego tenemos la eólica. La eólica es la que se obtiene a partir del viento y bueno, su principal objetivo es producir electricidad a través de este movimiento de masas, ¿no? De este fluido. Entonces, esta transformación de energía se consigue mediante aerogeneradores, que son estos que vemos acá, las típicas aspas. Y aquí tenemos el Aliade X12, que ahora estuve buscando, no es el más grande. Ahora el más grande es uno que está en el parque eólico de China, que se llama Zhangpu. Y el aerogenerador es el H260, que todavía es más grande que este. Y si ven, pues este le anda pegando a la Torre Eiffel. El otro yo creo que ya la rebasó. Ahora, la geotérmica. La geotérmica viene del aprovechamiento de estos pozos de agua que se hacen a profundidades muy cañonas de la Tierra, 4.5 kilómetros, donde está caliente con ganas y todo este vapor que sale hacia la superficie es aprovechado para mover turbinas que a su vez pues generan esta parte de electricidad. Y hay un país que mis respetos, porque es Islandia. Islandia, hay un documental en Netflix que se lo recomiendo mucho, donde hablan de Islandia y de cómo toda su energía es limpia. 9 de cada 10 viviendas se calienta aprovechando la energía geotérmica del subsuelo. Y aparte, lo poco que pudiera tener de gases de efecto invernadero, generaron una técnica para reinyectar y cristalizar este CO2. Y literal, se forman cristales de CO2 que van inyectados de nuevo a 4.5 kilómetros, ¿no? Bajo la tierra. Entonces es increíble. Islandia, mis respetos. Después está la hidráulica, que es el aprovechamiento de estas caídas de agua, de la energía cinética y potencial del agua, corrientes marinas, etc. Y bueno, la planta hidroeléctrica más grande es la de Itapú, que hasta ahorita es la más grande del planeta, está por Brasil. Y después viene la nuclear, energía nuclear o atómica, que es la que se libera espontáneamente o artificialmente de reacciones nucleares a partir de reacciones atómicas. Entonces, bueno, aquí en México contamos con una, que es Laguna Verde. Y después viene el hidrógeno, que es mi favorito. Ok, el hidrógeno se usa como fuente renovable, es un vector energético, y la fortuna es que tiene 0 emisiones de CO2 en su combustión, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las razones por las que me encanta? Es porque nos brinda la posibilidad de generar un ciclo energéticamente limpio, digamos, donde si yo tengo hidrógeno, lo hago combustión, ¿no? Y a la vez, en vez de obtener CO2 y estos gases de efecto invernadero, voy a tener vapor de agua. ¿Ok? Con esto nos quitamos también dependencia de combustibles fósiles, como puede ser el petróleo, y pues la parte de cantidades limitadas, ¿no? Entonces, medioambientales, otra razón medioambiental, pues es esta, que ya no estaríamos emitiendo gases de efecto invernadero en su combustión. Y como ven, ya hay mucha tecnología en cuanto a cosas de hidrógeno. Están todos estos carros que sacó Hyundai ya uno, que se llama Nexo, el Mirai, que es de Toyota. O sea, ya está viendo tecnología que ocupa hidrógeno como combustible del futuro, por así decirlo. Ya hay trenes, hay calentadores de agua para bañarse que usan hidrógeno. Pero ¿cuál es el problema con el hidrógeno? ¿Por qué no se ha exponenciado su uso? Pues porque es bien difícil conseguirlo. No hay en estado libre. No existen como dónde vaya a capturar hidrógeno, ¿no? Hay que sacarlo de algún lado. Y regularmente, pues se saca de hidrocarburos, que como dijeron por ahí, es lo mismo, pero la misma gata revolcada, básicamente, ¿no? ¿Cómo lo obtienen? Pues fíjense que el 49% del hidrógeno que se obtiene a nivel mundial viene del reformado con vapor de agua y el 29% por oxidación parcial. Y estos usan hidrocarburos. Luego, el 18% viene de la gasificación del carbón, que pues viene también del carbón, luego en la electrólisis, 3.5 y otros del 0.5, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que sí, mientras lo quemo, no genero CO2, pero para obtenerlo y sacarlo de algún lado sí genero CO2, o sea que aún así sigo dejando una huella. Entonces, la electrólisis también requiere un alto consumo de electricidad. ¿Qué pasa con la fotocatálisis? No se produce casi ahorita, pero para la fotocatálisis solo requiero el sol, hacer un material que sea fotocatalíticamente activo y con esto no produzco CO2, ¿no? En su obtención. Entonces suena bastante atractivo y por eso es que este es nuestro equipo de trabajo que justamente trabaja en la producción de hidrógeno a partir de la fotocatálisis. Estamos en el Instituto de Investigación en Materiales y estamos en el laboratorio PlasmaMat. Entonces, sí creo que todas las energías tienen que juntarse, todas estas fuentes renovables, para poder cumplir con la demanda energética que tenemos, ¿no? Y aparte, pues que sea limpia. Entonces, bueno, ahí ya no me da mi cursor, esperen un momento, no sé por qué, se movió. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son mis líneas de investigación? Pues la fotocatálisis para producir hidrógeno y para descontaminación del agua. ¿Qué es la fotocatálisis? Esto va a ser rápido, nada más para que medio entiendan qué hacemos o qué estoy diciendo con fotocatálisis. Pues bueno, básicamente es un proceso en el cual se absorbe luz a través de un material, que en este caso tiene un nombre ribombante, que es fotocatalizador. Es un material que es un semiconductor, absorbe luz y con esto hace reacciones, ¿ok? Entonces imagínense que yo acá tengo agua y estas bolitas amarillas es mi material, mi fotocatalizador, y le hago un zoom y entonces tiene su banda de valencia y banda de conducción. La banda de valencia es la última banda donde están acomodados electrones y la de conducción es la que le sigue, digamos, pero vacía. Es como el periférico, planta baja y primer piso del periférico, ¿no? El segundo piso este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero mandar un electrón de la banda de valencia y quiero llegar a la banda de conducción, pues tengo que pagar, ¿no? Tengo que pagar con energía. Entonces, esta energía yo la obtengo de la luz. Entonces la luz tiene que tener cierta energía para que mi electrón pueda brincar de aquí, de la banda de valencia, a la banda de conducción. ¿Ok? Si tiene la suficiente energía pasa esto. Brinca mi electrón de la banda de valencia a la conducción, es decir, me subo al segundo piso del periférico si me alcanza para pagar con mi TAC y ya está, ¿no? ¿Qué puede pasar después? La recombinación de este electrón y que se regrese a la banda de valencia o que se vaya hasta la superficie del material. Y ahí en la superficie del material puede hacer reacción. A mí que me interesa, pues tengo el agua. El agua es H2O, o sea, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Y a mí me interesa sacar el hidrógeno. Entonces, voy a ocupar el agua para, por una parte, por acá arriba, a través del uso de los electrones que yo generé con la luz y mi material, puedo obtener el hidrógeno y por la otra parte, puedo obtener oxígeno. Y entonces básicamente esa es la fotocatálisis. No tiene más cosas que involucra todo esto, pero a grosso modo es eso. Y entonces yo soy física y estudié una maestría y un doctorado en ingeniería de materiales. Pero ¿qué hace un ingeniero en materiales? ¿Cómo es que un físico termina ahí? Pues resulta que en la ingeniería de materiales se modifica, logramos modificar la estructura atómica de los materiales. Estamos hablando que podemos mover un átomo de algún material que estemos interesados. ¿Para qué? Para poder modificar las propiedades de los materiales, es decir, la interacción que tienen con la materia. Podemos modificar cómo se comportan los materiales con todo su alrededor, modificando la parte atómica de ellos. ¿Ok? Y entonces para la fotocatálisis, ¿qué es importante modificarle? Estoy en agua y uso luz. Entonces, nos importa la absorción de luz que tenga el material, es decir, queremos que su absorción sea grande, 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 para que absorba lo más que pueda del espectro del sol, de todo lo que emite el sol, ¿no? Aprovechar lo más que se pueda. Después, hidrofilicidad es una palabra rimbombante que solo nos dice que tanto le gusta el agua y pues le tiene que gustar mucho el agua a mi material porque pues está inmerso en ella. Área superficial quiere decir que mientras más área tenga, más reacciones van a haber, más puedo captar la luz en mucha área. Y baja resistencia a la transferencia de carga. Eso quiere decir ¿qué tan rápido y qué tan eficiente yo como material voy a ceder un electrón para que se lleve a cabo una reacción química? Entonces nos conviene que no tengamos mucha resistencia, sino que sea muy fácil de dar su electrón, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestro trabajo? Les voy a presentar solo dos materiales súper rápido. Este es el nitruro de carbono, son puros carbones y nitrógenos. Y este es el material no modificado, el que se llama usolito. Si vemos, son como hojuelas y están en el orden de los nanómetros. Son súper delgadas, son nanométricas. Conforme yo lo modifico, ¿qué pasa? Cambia su forma, cambia su morfología, cosas más apretadas, la que vemos hasta acá abajo, el UHZ2, que es muy apretado. Entonces, esto va a impactar en el área superficial, donde voy a tener mucha área para el material no modificado y bien poquita para el material que sí fue modificado, ¿no? 56 metros cuadrados sobre gramo y el modificado 17 metros cuadrados sobre gramo. ¿Qué más? Le modificamos qué tanto absorbe. El que no fue modificado vemos que absorbe en el ultravioleta, en el UV, ese que nos daña tanto la piel. Y vemos que los que fueron modificados logramos hacer que se expandiera su rango de absorción hacia el visible. Casi empiezan a absorber a partir de los 700 nanómetros y estamos hablando esto de la luz roja, ¿no? O sea, corremos el rojo a naranja, amarillo, verde, azul, absorbemos de todo con una modificación que hicimos desde la parte atómica, ¿ok? ¿Qué más? La hidrofilicidad también se vio afectada. Aquí está una gotita de agua y vemos que absorbe pues diferente, ¿no? Diferente cada uno el agua, donde el UHZ1, es el que más le gusta el agua. Después, estos materiales los probamos en la degradación de un colorante que ustedes usan mucho. Este colorante se llama índigo carmín y se utiliza para teñir los pantalones de mezclilla. Todo lo de mezclilla, bueno, pues se tiñe con este material, ¿no? Y este material, pues muchas veces este colorante es desechado en efluentes que pues afecta, ¿no? Y contamina el agua. Y entonces nosotros lo degradamos con la fotocatálisis. Entonces se ve aquí cómo el material empieza a bajar 80 minutos. Y ya en 80 minutos ya deshicimos la molécula. Entonces, ¿qué tanto mejoró? Como ingenieros lo que logramos hacer fue que modificáramos el material y aumentar a 3.5 veces su eficiencia al degradar este colorante. Después hicimos una mezcla, esto es para hidrógeno, este otro material. Hicimos una mezcla de dos materiales, el que acabamos de ver ahorita, que es nitruro de carbono, que son estas placas, y unas nanofibras de sulfuro de cadmio. Dijimos, ¿qué tal si los juntamos y son mejores juntos que separados? ¿No? Y pues resulta que sí sucedió. Obviamente, ¿cómo los juntamos? Pues ahí es donde entra el ingeniero en materiales, cuál es la mejor forma de juntarlos, ¿no? Y bueno, vemos que cambió, se modificó por juntarlos la forma en que absorben la luz. Y esta gráfica es qué tan resistente es el material a ceder sus electrones. Vemos que las placas estas de nitruro de carbono, las placotas, tienen mucha resistencia. No le gusta ceder sus electrones. Después vemos que el otro material, que son agujitas como nanofibras, bueno, como que le gusta ceder un poquito más sus electrones, pero ellos dos juntos ceden rapidísimo sus electrones y eso va a impactar en qué tan rápido se llevan las reacciones. Y se ve aquí justamente una mezcla de ambos, donde variamos la cantidad de estas placas. Al 10% fue mejor dos veces que el material solito. Y aquí cabe recalcar que las placas, estas placas de nitruro de carbono estaban muertas, no daban ni hidrógeno, no se producía hidrógeno, no lográbamos separar estas moléculas de agua. Con las nanofibras sí se lograba separar, pero juntos hicieron sinergia y aumentó el doble, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente todas estas cosas que hacemos intentando modificar los materiales a escala atómica, para que tengan un comportamiento distinto, se han publicado en diferentes revistas, hemos publicado bastantes artículos, y bueno, todo esto es lo que hacemos con el fin de minorar este impacto que pues nos espera, ¿no? De alguna manera estamos dañando, generando todos estos gases de efecto invernadero, y pues no nos queda otra que seguirle investigando para ver cómo minorar todos estos efectos que se nos vienen encima. Y estas dos, pues son mis líneas de investigación. Y pues bueno, esto es lo que andamos haciendo en la ciencia. Sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues te agradecemos la presentación. Por el momento, a ver, no tengo preguntas todavía. Luego tardan un poquito y al fin, bueno, luego al final la van escribiendo en el chat, ¿no? Bueno, entonces yo, pues, digo, pues yo hago una pregunta, ¿no? Bueno, hablabas del cambio climático, ¿no? Bueno, bueno, hay fenómenos que naturalmente ocurren en la Tierra, por ejemplo, las glaciaciones que estábamos hablando de, bueno, de ahí se menciona que se debe al cambio de dirección del eje de rotación de la Tierra por estos fenómenos de presión y rotación. Se hablan de periodos de decenas de miles de años, ¿no? Sí. Pero más bien este fenómeno de glaciaciones va un poco en sentido contrario a lo que tú mencionas, ¿no? Porque más bien ahí lo que ocurre es la disminución de la temperatura. Sí. Ahora pues estamos más bien en sentido contrario, ¿no? Bueno, son cosas que ocurren en periodos de tiempo muy distintos, pero bueno, uno que digamos, ¿cómo puedes diferenciar un efecto de otro? Digamos, los efectos que son debidos a un fenómeno natural, a los del cambio climático, porque ocurren más rápido, ¿por qué razón? Sí, bueno, se han estudiado que son periódicos, como bien dices, ¿no? Entonces, si cae de repente que estamos en un periodo, ¿no? Que digamos, lo podemos acomodar en estos periodos que son naturales, decimos, ah, bueno, podemos meter como esta parte de es por el cambio de rotación o es por algo que es natural, ¿no? Sin embargo, hay periodos, estos periodos toman su tiempo y no estamos hablando como de 10, 20 años, ¿no? Estamos hablando que toman a veces cientos de años. Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros ahorita son efectos que son en décadas, no son cientos de años, son décadas, ¿no? Y entonces, si intentamos matcharlo, pues sí, hace match muy bien con el tiempo en el que hemos estado emitiendo estos gases de efecto invernadero. Y son rapidísimos, o sea, son efectos que son muy, muy rápidos y que se van a ver en los siguientes 30 años, ¿no? Ni siquiera son en miles de años ni en cientos de años. Entonces, yo creo que también por ahí podemos distinguir un poco de cuando es algo natural, que es un curso largo y periódico, a algo que es fortuito, ¿no? Y en tiempos estoy hablando tiempos cortos para los periodos de la Tierra. Bien. Bueno, llegó una pregunta, de hecho son dos, ¿no? La primera, la hace David Eduardo Martínez Lara, y lo que dice es, actualmente, ¿qué tanto más cara es la tecnología que ya utiliza el hidrógeno en comparación con otras fuentes de energía como la solar? Es cara. Sí, Eduardo, todavía es cara porque, uno, no tenemos la facilidad y sobre todo en México tampoco la infraestructura, ¿no? Y hay muchos países donde ya se metió tubería distinta porque aparte el hidrógeno es tan volátil, o sea, es una molécula tan chiquita, gaseosa, que tienen que ser tuberías muy específicas para que no se nos cuele a través de las paredes. Entonces, esa tecnología es costosa desde la infraestructura, desde su almacenamiento. Y más porque es algo más muy nuevo, ¿no? La otra es, se ve que para el año 2030 el precio de si hacemos el equivalente de un litro de gasolina, lo que te rinde la gasolina con el hidrógeno, van a andar muy parecidos de aquí al 2030. O sea, los costos van a ser muy similares, ¿no? El tema es justamente la tecnología. Probablemente el acceso a la tecnología nos va a salir mucho más caro. Si tú ves cuánto cuesta uno de estos carros, pues todavía ni siquiera está a la disposición, ¿no? O sea, ya los lanzaron, pero haz de cuenta que sacaron como 50 carros en todo el mundo, nada más. Y pues sí son mucho más caros, pero esperemos que conforme avance esta tecnología, pues ya empiece a ser más barato cada vez más el acceso a ella, ¿no? Bien. Bueno, la segunda pregunta es de la misma persona, David Eduardo Martínez Lara. Lo que realizan la producción de hidrógeno podría ser escalable para poder producir hidrógeno a grandes escalas? Lo que nosotros hacemos ahorita con fotocatálisis, supongo que hacia ahí va, ¿no? Aún no. De hecho, la fotocatálisis y la producción de hidrógeno aún están en pañales, digamos, y justamente es en lo que estamos tratando de avanzar, intentar que nuestros materiales cada vez produzcan más hidrógeno hasta poder llegar a un punto en que pueda ser escalable. Y ya se está, o sea, ya estamos logrando, se han roto récords cada vez más en cuánto se produce hidrógeno en nuestro laboratorio. Y pues intentar escalarnos, ¿no? Lo más que se pueda, pero todavía pues estamos en investigación, estamos en eso. Bueno, hace rato comentabas esto de, bueno, del hidrógeno, de las tuberías, ¿no? Por ahí había habido en algún momento en un canal español, ¿no? Que decían que, que pensaban inclusive hasta ocupar los gasoductos para trasladar hidrógeno. ¿Eso qué tan factible sería? Híjole, hay que ver el tipo de gasoducto porque es muy difícil, la verdad. Tienen que tener un recubrimiento especial para que no se nos escape el hidrógeno. De hecho, una compañía canadiense fue la que se acercó a México y dijo, oigan, ustedes no están cumpliendo con el acuerdo de la G20, ¿no? No están cumpliendo. Entonces, miren, me acerco. Nos hicieron hasta, y de hecho está en línea, nos hicieron hasta un mapa de cómo debían ir todos cómo recuperar esos gasoductos y recubrirlos para que pudieran servirnos, dónde estarían las tomas y todo esto, pero bueno, desafortunadamente no se miró hacia este tipo de tecnología, sino hacia el petróleo y ya no se llevó a cabo, ¿no? Pero justamente estos gasoductos tienen que tener un recubrimiento especial. Ya, bueno, mira, no veo más preguntas. Bueno, a veces hay un retraso entre cuando hablamos y cuando se transmite por YouTube, ¿no? De más o menos medio minuto, un minuto, ¿no? Pero bueno, si no hay más, pues entonces lo que haríamos es, bueno, te agradecemos nuevamente a ti y a las personas que han estado siguiendo esta plática, ¿no? Y les recordamos que el seminario de Física y Cómputo pues, va a seguir cada miércoles a las 5 de la tarde. Para la siguiente semana tenemos la participación de otro colega del Instituto de Investigación de Materiales, Carlos David Ramos. Ya lo anunciaremos por las redes sociales de la facultad y por otros medios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y nuevamente gracias a la ponente, ¿no? No sé si quieras decir algo más. No, nada, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, cualquier duda que tengan y si no salió aquí, me la pueden hacer llegar a mi correo, es karenvalenciag@ciencias.unam.mx, ¿vale? Y ahí estamos contestando todas sus dudas. Muchas gracias.